Seguramente te encuentras en este vídeo porque te interesa poder ganar dinero con tu Instagram. Tienes una cuenta, le depositas mucho tiempo, llevas bastantes publicaciones y te gustaría poder, pues, generar dinero a través de todo el contenido que compartes en tus redes sociales y concretamente en Instagram. Pues bien, este vídeo es para ti porque durante el último año han habido bastantes cambios en temas de monetización para Instagram y muchos de vosotros me lo preguntáis reiteradamente en directos de Instagram sobre cuáles son las formas de poder ganar dinero que os ayude. Pues este vídeo es para vosotros, así que prestad atención, muy importante que te quedes hasta el final para que entiendas todas las formas y también las puedas ir apuntando para cuáles son, pues, las que te interesan más tener y cuáles son las que están por venir. Sobre todo lo he puesto en formato tabla para que veas cuáles son las formas activas y las que vienen en este año. Así que, por supuesto, podrás hacerte hasta un pantallazo para guardártelo y siempre revisarlo cuando ya te encuentres en ese nivel de seguidores que crees que eres capaz de poder generar dinero. Por si no conoces este canal, mi nombre es Ariadna Vaz, soy especialista en marketing digital y desde hace 3 años estoy enfocada en la red de Instagram. Así que hoy nos vamos a enfocar en esta misma red social donde acumuláis más preguntas y la primera respuesta que os quiero dar a la pregunta que me hacéis más es: para monetizar Instagram no existe un número de seguidores fijo. Muchos de vosotros me preguntáis, ¿hay alguna cifra de seguidores con la cual ya voy a poder empezar a cobrar de Instagram? No, no funciona así. Son tus recursos y también la forma de poder extraer el valor de tu Instagram lo que te hará ganar dinero. Así que más vale que te apuntes esta primera premisa. Y ahora sí, vamos directos a las diferentes formas de monetización. Vamos a ir de lo más antiguo, de lo que ya hacía tiempo que estaba en Instagram, a lo más moderno, a lo que nos están introduciendo este año, y por eso ha habido bastante expectativa y show en este sentido. En primer lugar, si quieres ganar dinero a través de tu contenido en Instagram, una opción que ya lleva tiempo y es viable es a través de los sponsorships con marcas. Con eso quiero decir que, pues, serán publicaciones o menciones patrocinadas por marcas que quieran destacar sus productos y que tengan afinidad con tu nicho. Sobre esto tienes un vídeo aquí arriba con las tarifas que se están llevando este año 2021 y que te va a ayudar a poder crear una estrategia en cuanto a adquisición de proyectos con marcas, poder contactar con ellas a través del chat de Instagram, a través de plataformas, marketplaces que conectan sponsors con influencers para que puedas lograr hacer tratos con las marcas y que te paguen por crear contenido. Muchos de vosotros me preguntáis cuál sería un requisito de seguidores en este caso. No existe una cifra exacta. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar como influencer, cerré mi primer trato con unos 6.000, 7.000 seguidores. O sea que no necesitas una cifra concreta para poder cerrar tus tratos. Sin embargo, normalmente las marcas son más susceptibles a estar interesadas en influencers y sus patrocinios cuando ya llegan a los 10.000 seguidores, y eso es básicamente porque disponen del swipe up o el desliza para arriba, por lo que les estarán ofreciendo mucho más tráfico gracias a las historias de Instagram. Sin embargo, no te preocupes si no tienes esos 10.000 seguidores, puedes ir haciendo méritos, puedes ir contactando con pequeñas marcas y quizá te valga la pena hacer intercambios de productos siempre y cuando los productos estén valorados con el mismo precio que sería una publicación o una mención pagada en tu canal de Instagram. Sobre todo, siempre recuerda que tienes que valorarte. La segunda forma, también muy tradicional en Instagram, es si dispones ya de tu propio servicio o producto. En este caso, puedes utilizar, pues, una tienda de Instagram donde ofrecer todo tu catálogo de productos o bien estar patrocinando todo lo que son a través de publicaciones o historias cuáles son tus servicios y un enlace directo en caso de que tengas esos 10.000 seguidores. Si no, tendrás que utilizar el enlace de la biografía. Ese es mi caso, por ejemplo. Yo estoy ofreciendo servicios de marketing y también de crecimiento en Instagram, y por lo tanto
Todos podéis obtener esta información a través de mi Instagram. Mi Instagram es mi embudo de ventas. Por lo tanto, si tienes un servicio o un producto, puedes venderlo a través de Instagram. También en el caso de que quieras vender un producto ajeno, por ejemplo, te llevas una comisión cada vez que vendes algún producto concreto. El más habitual es Amazon y por lo tanto vas a poder también hacerlo. Y para esto, para este tipo de monetización, no necesitas un número concreto de seguidores. Puedes ir creando ahí expectativa en cuanto al servicio o al producto sin necesidad de un número concreto de seguidores. Siempre es verdad que cuando tenemos esos 10.000 seguidores va a ser mucho más potente nuestro Instagram, porque podremos directamente a través de las historias de Instagram enviarlos al enlace que nosotros queramos, a la tienda, por ejemplo, al enlace de Amazon que nos va a ofrecer esa comisión. Todo eso va a ser posible cuando lleguemos a los 10.000, pero antes tú ya puedes estar haciendo camino y vendiendo tus productos, así que es muy importante que lo tengas en cuenta, que no existe un requisito mínimo para hacerlo. Sin embargo, si tienes una comunidad grande, va a ser mucho más fácil que puedas venderle. Hasta este punto, las dos formas que te acabo de mostrar son puramente tratos que tú por ti solo puedes estar cerrando, y depende la valoración que tú le des a tu Instagram, cómo te van a pagar o cómo vas a cobrar ese servicio. Ahora vamos a pasar a los sistemas de monetización que está ofreciendo la plataforma en sí, así que muy atento. La primera de ellas es a través de las donaciones o sistema de insignias de Instagram en los directos o en vivos. Esto está teniendo mucha repercusión, puesto que están añadiendo muchos más creadores de contenido. Antes solamente había unos pocos, ahora cada vez hay más, y por ejemplo, este fin de semana obtuve yo también el acceso a este sistema de insignias. Por lo tanto, puede ser que tú también estés dentro del sistema de insignias o puede ser que te tengas que esperar. No hay una actualización que tengas que hacer o realizar para poder tener este sistema de insignias activado. Tendrás que esperar. Normalmente, cuando estás dentro de este programa de insignias, te va a aparecer una notificación al entrar dentro de la aplicación. Si no, no pasa nada. Puedes irte dentro de tu perfil y te vas a el panel de creador. En el panel de creador encontrarás las insignias en caso de que las tengas activadas. Si no las tienes activadas, no te preocupes, que no cunda el pánico. Todo es paciencia y que vayas entrando dentro de este grupo de creadores que ya disponen de las insignias. Cosas importantes a través de las insignias es que, aparte de que tus seguidores puedan donar en tus directos, que pueden donar entre 1 y 3 corazones valorados entre 1 y 3 euros, también Instagram está favoreciendo los directos con un sistema de hitos o misiones. Tiene 3 misiones que te las explico en este vídeo de aquí, todo muy bien desglosado, para que entiendas que puedes ganar $100 con el primer hito, $150 con el segundo hito y con el tercer hito, que lo puedes repetir tantas veces como quieras, va a ser de $250, simplemente por cumplir los requisitos que te marca cada hito. Así que te en este vídeo de aquí, donde te explico exactamente cómo son los requisitos y cómo va a funcionar este sistema de donaciones, para que lo tengas todo y puedas pues ganar el máximo a través de toda la trayectoria que llevas de Instagram, que vale la pena. El cuarto punto tiene que ver con los anuncios que pueden estar dentro de los IGTV. Para utilizar esta monetización solamente serás capaz de hacerlo si te encuentras en los países donde ya se han lanzado los beta testing. Ya está funcionando, sin embargo, hay muchísimos países que aún no se ha integrado, como por ejemplo, pues España no lo tiene en absoluto. Únicamente Estados Unidos, Inglaterra, Australia y Brasil tienen este sistema de anuncios en IGTV. Y lo que va a ser lo siguiente. En IGTV van a aparecer anuncios y tú vas a cobrar un pequeño porcentaje de lo que genera ese anunciante para Facebook o Instagram. Por lo tanto, interesante, sería un sistema más relacionado con lo que hacemos los youtubers. Los youtubers que están dentro del programa de partners reciben un porcentaje de las ganancias de esos anuncios. Por lo tanto, sería más o menos igual.
un rev share, que diríamos, compartimos ganancias con la propia plataforma. Si quieres saber todo lo que tiene que ver con los requisitos de este IGTV, también te los he dejado en la tabla, ¿vale? Para que lo vayas viendo, y si no, tienes un vídeo aquí arriba donde explico todo, exactamente todo lo que pretenden incorporar con este sistema de monetización en Instagram. Y ahora vamos a por el último de los sistemas de monetización, que este no está activo para nadie, pero se pretende incorporar probablemente este año 2021. De hecho, en la última semana del creador de Instagram se produjo pues un auge de esta noticia, y concretamente te estoy hablando de un sistema de afiliación que va a unir los influencers con las tiendas de Instagram. Ya habíamos dicho muchas veces, si sigues este canal, cómo Instagram quiere darle más empuje a las tiendas de Instagram para poder ofrecer pues más oportunidades tanto a los comerciantes como también ellos pues ganarse una pequeña comisión cuando entran unos productos de pago en su pasarela. Así que es interesante entender también el objetivo que tiene. Y por supuesto, creando el sistema de afiliados también va a hacer que los creadores de contenido estén más contentos. A partir de ese momento, lo que va a pasar es que los creadores de contenido van a poder crear un pequeño enlace que va a dirigir a ese producto que han visto en Instagram Shop, y por lo tanto van a cobrar una comisión de venta. Eso significa que van a cobrar dinero por las ventas que se ejecuten a través de su código o enlace. Sería igual que un sistema de afiliados tradicional, lo que pasa que solamente va a ser funcional dentro de Instagram y concretamente con los Instagram Shop. Es decir, los productos tendrán que estar previamente colgados en este catálogo de venta. Por lo tanto, esto lo tendremos que esperar. Aún es verde la información que tenemos y por lo tanto no podemos saber si van a ser solamente unos creadores de contenido que tengan tanto número de seguidores. Eso no lo sabemos aún, pero calma, no pasa nada. Hay aún meses por delante, aún nos queda aún medio año por delante en 2021 y estoy segura de que lo van a sacar pronto. Seguramente será en grupos de testeo, como siempre, para que vayamos viendo el comportamiento de los creadores y también comerciantes y por supuesto los usuarios de Instagram, que son los más importantes de la plataforma. Así que bueno, ya tienes esta tabla, macro tabla, para que puedas consultarla siempre que necesites para saber cuáles son las maneras que vas a poder tener a tu disposición para ganar dinero a partir de ahora en Instagram. Espero que me dejes en los comentarios cuáles de ellas te gustan más, cuáles estás utilizando, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Sobre todo te animo a que si esto te ha resultado útil, le des un buen like, suscríbete y también puedes activar la alerta de notificaciones para ver el próximo vídeo, el primero. Nos vemos y hasta luego.